Hola, aquí les voy a mostrar el equipo completo para tejer a mano, sobre todo a palillos o agujas. Como pueden observar, aquí tenemos agujas de todos los grosores. Esto va a depender de la lana que nosotros vamos a utilizar. Tenemos desde 2.5, por ejemplo, estas agujitas, que es un juego de en total de 5 para las medias o calcetines. Luego tenemos las agujas de 3 milímetros, de 3.5, 4, de 5, de 8. Claro que existen muchos más, pero los más utilizados son estos. Aquí observamos tres tipos de agujas. También va a depender del grosor de la lana, ¿sí? Estas agujitas me van a servir como auxiliares de trenzas o torsadas que a veces realizamos en los motivos de los suéteres o de cualquier proyecto. Luego aquí encontramos los marcadores, los cuales van a indicar desde dónde se teje hasta completar de repente una pieza, ¿no? Luego tengo esta aguja que va a servir como suspenso de puntos, o para hacer esperar puntos. Y por supuesto tengo mis agujas circulares, las cuales me sirven para cuellos, sobre todo redondos. Podemos observar que hay algunas que son gruesas, también delgadas, ¿no? Esto va a depender mucho del grosor de la lana. Aparte de este equipo, les voy a mostrar los accesorios que van a servir aparte para tener un tejido favorable. Tenemos aquí el centímetro, el cual va a servir para medir las dimensiones de las piezas a tejer. Luego tengo mis agujas en diferentes grosores para el tipo de lana. Nuestras tijeras para recortar cuando se finaliza una pieza. Y también tengo aquí mis ganchillos o crochet que los voy a encontrar en diferentes números, ¿sí? Como pueden observar, todo este equipo de trabajo me va a hacer dependiendo de qué, del tipo de grosor de lana, ¿sí? De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder utilizarlos en diferentes piezas.